gracias a los miembros del canal. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lioster, bienvenidos a un Hombre Triste Boca. Así es amigos, vamos a invocar los boletos que hemos estado juntando estos días. Porque pues hoy van a haber muchísimas invocaciones, ¿no? O sea, vamos a tirar todos los boletos que hemos ganado de la taza especial y también vamos a tirar los del Hero Fest que tenemos aquí. Entonces van a ser 15 invocaciones, de hecho son 16 porque ahora que lo pienso hay también invocación gratuita. Entonces 16 invocaciones. La verdad es que va a ser una invocación bastante intensa, entonces vamos a comenzar ya porque pues vamos a ver qué nos sorprende el juego. Esperemos sacar buenas cosas, como pueden ver en la pantalla ya puse qué es exactamente lo que quiero, pero bueno, ahorita les platico cómo le vamos a ir haciendo. Lo que sí es que pues no vamos a gastar hoy orbes porque estamos ahorrando para el CYL, ya viene a la vuelta de la esquina. Entonces primero vamos a comenzar con algo simple, primero vamos a tirar en este banner, este va a ser bastante rápido, entonces me imagino que no va a haber demasiadas cosas por acá, tenemos que tener suerte aún así para sacar grimas, ¿no? Entonces bueno, vamos a comenzar, 1, 2, 3, ok, vamos por el gris, porque ahí es en donde está grima, afortunadamente salió uno, si no llegara a salir gris ahorita, pues vemos qué color tirar, me imagino que verde, porque pues el caballero negro es un buen fodder. Pero pues también esta Alear tiene buen fodder, o sea, hasta tirar el rojo estaría bueno. Bueno, ok, no salió Grima, vámonos de aquí. Esa fue la invocación gratuita, vamos a tirar los demás boletos. Por cierto, creo que ahorita mi juego está en español de España, amigos, porque acabo de instalar el juego de nuevo. Entonces, si ven traducciones raras es por eso. No salió gris. ¿Qué tiramos? Me gustaría tirar el verde por el caballero negro, entonces vamos a tirar este verde de aquí. Vamos, vamos, esperemos que salga algo aquí. Digo, no sé si la gente habrá tirado en este banner, pueden compartir acá abajo cómo les fue, obviamente. Y si tiraron aquí. Este es el Fallen Leon. El Leon endemoniado, enchamuscado antes de que saliera el Fomortis. Ok, esto me gusta. Obviamente este personaje me gusta mucho. Siempre me ha gustado. Conseguirlo en merch obviamente es muy bueno. Ya no lo utilizo, eso sí, porque digamos que no ha envejecido muy bien. Necesita ya un refinamiento, esperemos que sea pronto. Pero ya sacamos un 5 estrellas. Aunque fue de taza especial, estuvo bastante bien. Salió un gris, entonces vamos a tirarlo. Esperemos una grima. Esperemos una grima, ojalá salga una. Quiero legar ese grima arcano, aunque todavía no sé a quién. Claro, claro, sí. Porque en vez de darme a Grima, quiero a Gris, ¿no? Obviamente eso es lo que queremos. Ok, vámonos de aquí. Vamos a tirar, todavía tenemos otros 3 boletos. Qué raro es ver el juego en español de España. Pero es que, bueno, amigos, hoy no tengo mucho tiempo para grabar. De hecho, este iba a ser un stream, pero al final no pude hacerlo. No pude hacerlo por cuestiones de tiempo. Entonces, pues bueno, de todas maneras en video pues va a ser lo suficiente rápido como para que la gente pueda verlo y disfrutarlo, ¿no? Ok, se volvió a salir el Femboy. Me gustan los Femboys, pero quiero a Grima. ¿Dónde está Grima? Digo, si están saliendo grises y digo, incluso no tengo que estar eligiendo porque nada más han estado saliendo uno, como pueden ver. ¿Dónde está Grima? ¿Qué porcentaje tiene esto? No puede ser posible. ¿Qué porcentaje tiene esto? Tiene 5%. Ya, este es el último boleto. ¿De verdad no va a salir Grima? Ok, amigos, la última oportunidad. Vamos, vamos. Ok, salió humo. Grima, Grima. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, amigos! ¡No! ¡Pasó! ¡Pasó lo que peor pudo haber pasado! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mi cuenta está manchada de por vida! ¡Mi cuenta no tenía ni una sola Edelgard y estaba tan feliz por eso! Ay, digo, sabía que esto algún día iba a pasar, pero no esperaba que fuera hoy. No puede ser. Amigos, mi cuenta ha quedado manchada de por vida.
de por vida. ¿Qué voy a hacer con esta mierda, güey? Ok, vámonos de aquí. Este banner literalmente está súper mega curseado. O sea, no puede sacar una grima. Ah, pero ¿qué tal la pendeja esta? Bueno, para olvidarme que acaba de pasar esto, vamos a tirar estos ya. No puedo creerlo, amigos. No sé qué voy a hacer con esa mierda, ¿eh? Pero bueno, vamos a tirar los boletos. Vamos a sacar nuestras unidades garantizadas. Yo hice un video al respecto. Si no han tirado sus boletos, les recomiendo que lo vayan a ver. Espero dejarlo por aquí arriba o algo así, para que vean cuáles son los colores más interesantes, que pues en mi opinión va a ser el rojo. Pero como van a ver, voy a intentar también tirar verdes, porque hay algunos personajes en verde que también me gustan. No quiero tirar otro color, o sea, a menos de que no salgan rojos y verdes, pues podríamos tirar un azul o un gris. Dependiendo, me imagino que voy a tirar los azules porque los grises no tienen tantas unidades interesantes. Aunque sí hay algunos, alts por ahí que me gustan. Oh, por Dios. Vamos a comenzar. Estoy nervioso porque pues ahorré estos boletos esperando ver qué podía salirme. Entonces, vamos a comenzar, amigos. Vamos a tirar el primer boleto. Ojalá que salga un rojo. No salió un rojo. Bueno, está bien, no pasa nada. Vamos a tirar un verde. Esperemos que salga una buena unidad. Ahí está la Verónica, ahí está la novia gato. También hay algunas unidades que a lo mejor no son tan increíbles que me gustaría tener. ¿Te gustó más este? Vamos a tirar este de aquí. Ok. Mi cuenta está manchada de por vida, amigos. No me ha caído el 20. ¡Oh, Fjorm! Ok. Este arte es muy precioso, esta morrita es muy bonita. No tiene un poder muy particular, la verdad es que no. Entonces es un merge. De hecho, mi Fjorm es menos ataque. Oh, miren, y justo salió más ataque para arreglar la que tengo. Ok, eso me gustó. Me gustó, vamos a seguirle. Ok, ahora sí salió rojo. Vamos, Tana, vamos. Miren, amigos, ya esta invocación está de la mierda porque salió la Edelgard. Entonces esperemos sacar a Tana para que mínimo se arregle. Vamos, Tana. ¡Vamos, Tana! ¡Tana, por favor, sal! ¡Solo pido a Tana! ¡Ok, Flora! No la tenía. De hecho, esta invocación está cool. Flora es buena. Flora es buena. No la tenía. ¡Qué bueno que salió! Lo único malo es que, pues, para usarla bien... ¡Uy, salió! Aparte salió con Ives perfectos. Para usarla bien, desafortunadamente, tienes que legarle muchas cosas. O sacar la quimera que viene pronto. Estoy muy feliz con esa invocación. La cuestión es que no sé si la voy a usar porque necesito legarle todo el fodder. ¿Y de dónde ahorita lo voy a sacar? Ok, salió rojo de nuevo. Vamos a intentar sacar a Tana, amigos. Vamos, Tana. Vamos. Vamos, Tana. Vamos. Vamos, Tana. ¡Oh! La talla navideña. ¡Oh, qué buena talla, eh! ¡Oh, por Dios! Hubo un momento en mi vida en donde me obsesioné con esta unidad. Qué bueno que salió. A ver, vamos a ver sus Ives. ¡Más ataque! ¡Wow! Me voy a quedar con esta. Ya la tengo más dos, si no mal recuerdo. ¡Miren, hasta tiene! Tiene esto, ¿no? Macorlin, abrazo del viento. ¡Órale! Ni me acordaba de eso, ¿eh? ¿Quién lo diría? Ok, ese pool me gustó. Me hubiera gustado la tarja novia, porque esa no la tengo. Pero bueno, vamos a seguir. Hasta ahorita me están gustando las invocaciones. Ok, voy a seguir intentando conseguir a Tana. Vamos a tirar el de arriba. Vamos, vamos, vamos. Muchos años sin Tana, espero que hoy sea ya el día. ¡Oh, miren! Hablando de la novia. Justamente hablando de la novia salió. ¡Oh, qué está! Este arte es... Este arte es 10 de 10, ¿eh? Este arte es 10 de 10. No son buenos IVs. Tampoco son particularmente malos, creo que es una unidad bastante estándar. Welcome home, dear. I sacrificed a chicken for dinner. Bien, excelente pool igual. Dos tarjas seguidas. Ay, voy a volver a tirar el rojo, amigos. Es que quiero a Tana. Quiero a Tana, quiero. Espero que salga de verdad una. No importan los IVs, puede salirme menos ataque si quiere. Pero la quiero, amo a Tana y me gustaría tenerla. ¡Oh! ¡Oh! Este pool es muy bueno. ¡Oh, por Dios, amigos! Estoy teniendo muy buenos pools, ¿eh? ¿Ishtar? ¿En serio salió Ishtar? ¡Wow! ¡Qué cool! Esta unidad la quería de por sí también desde hace mucho tiempo.
No esperaba que saliera hoy, ¿eh? ¡Ay! Lástima que salió con pésimos IVs. Pésimos, pésimos, pero... ¿Do you find this dress unusual? Increíble. Ishtar es muy buena y me gusta mucho Ishtar de Pop. ¡Excelente! Oigan, estoy muy feliz con lo que ha salido hasta el momento. Pero no ha salido tan... Han salido rojos, al menos. Ay, amigos, no puedo creer que mi cuenta esté manchada de por vida, de verdad. ¿El Windy? Ok, este es el primer pool que diría, ok, no lo encuentro particularmente increíble. No es porque el Windy sea malo, nada más que, bueno, es una unidad muy estándar, ¿no? Esta espada de infantería y no soy muy fan de estas unidades. Tiene buenos IVs. Tiene Lead, pero tiene Lead 3, lo cual es un poco incómodo. También tiene un rally más, por lo menos es buen fodder. Sí, insisto, no me cae mal Hellbendy, de hecho me cae muy bien. Ahorita el último manga en el que salió está bonito. Nada más que esta unidad como tal no me parece increíble. Entonces ese es el primer pull que sí diría, bueno, no estuvo tan chido. Pero pues bueno, amigos, ya se están acabando los boletos y no ha salido Tana. De verdad, ¿no me va a salir otra vez? ¿Otro año sin Tana? Desde que salió, no me la he podido conseguir. Desde que salió, amigos, se los juro. No la he podido conseguir. Y sí la he intentado, sí he intentado conseguirla. Mejor salió Camela. Ok, esta unidad igual... está muy bonita, pero no ofrece nada. A ver, vamos a ver. Más velocidad. Bueno, tiene IVs decentes, de hecho, pero sí esta unidad no tiene nada. Nada, no hay forma de utilizarla porque pues la necesitas más 10 para que funcione. ¿De dónde voy a sacar las otras 10 copias? Están saliendo rojos, voy a seguir tirando. A ver, vamos Tana, por favor. No voy a tirar ni un solo verde, ya vi. Al menos salga Guntra. ¡Oh, mira! Hablando de... Justamente dije Guntra y salió. ¡Oh, por Dios, qué hermosa! ¡Qué bueno que la tengo! Esta unidad la tuve en su momento, pero la alegué porque tenía muy malos IVs. Y aparte la alegué justo antes de saber que se iban a empezar a refinar estas unidades. Entonces, qué bueno que la volví a conseguir porque esta unidad me gusta mucho. Este arte es de Yoshiko God. ¡Ah, miren! Salió menos velocidad. Horribles IVs, de hecho, pero ya la tengo de nuevo. Yoshiku God, esperemos ver su Brave Wilbur. Excelente pull igual, me gusta mucho Guntra. ¡Oh, por Dios! ¿Cuál de estos va a ser Tana? ¿Cuál de estos va a ser Tana? ¿Era este? ¡Vamos, Tana, vamos! ¡No! Ok. Sigrun es muy linda igual. Pero igual es como más fodder que una unidad interesante, ¿no? Por lo menos ella sí tiene fodder. Igual, todas están saliendo menos velocidad. Ella sí tiene fodder. Tiene esta esquila. Esta esquila de hecho es buena. Para saltos etéreos. Entonces, no me desagrada este pool. Creo que es bastante funcional. Aparte está linda la Sigrun. Bueno, amigos, el último boleto. Parece ser que Tana no va a salir. Esperemos que esta sea. Me hubiera gustado tirar verdes, pero pueden ver que me salieron rojos todo el tiempo y... hay que aprovecharlo. Vamos, Tana. Voy a estar muy triste porque no saqué a Tana. ¿No voy a sacar a Tana? ¡No voy a sacar a Tana! ¡No! ¡Salió otra Ishtar! Esperemos que esta sea más velocidad. Más velocidad. Bueno, pero es más ataque, es menos velocidad. Amigos, mi cuenta estaba limpia de Edelgards. No tenía ni una. Esta es la primera que me consigo. Y qué unidad de mierda. Esta unidad literalmente no tengo. No la voy a usar. No la voy a usar. Más la puedo ligar ahorita. Es que no tiene poder tampoco. Creo que la voy a terminar mandando a su casa. No tiene el ideal, por lo menos podría legar el ideal, supongo. Ay, no sé qué hacer con esa mierda. Pero bueno, todo lo demás, las invocaciones de los boletos, la verdad es que muy bien, me gustaron casi todas.
Digo, realmente las únicas unidades útiles de aquí son Ishtar. La verdad es que Ishtar sí es buena porque es un dancer. Guntra es buena, pero no salió con buenos IVs. Y Flora es buena, pero Flora sí salió con muy buenos IVs, pero Flora cuesta trabajo armarla porque necesitas darle todo el fodder y la verdad es que ahorita no sé si tenga un fodder para ella. Y Tarja fue un pull bastante conveniente, no es una unidad súper poderosa, pero es buena haciendo lo que hace. Y Sigrun, e incluso Tarja, esta Tarja, la navideña, tiene un buen fodder. Digamos que Gunt, Camila, Helvidi, Fjorm no son pulls increíbles, la verdad. Nada más sirven como Fjorm para merch. Y Helvidi y Camila. Helvidi es fodder, Camila sí no sirve para mucho. Pero ya las tengo. Por lo menos yo tengo las unidades y pues por colección está lindo tenerlos. Entonces, pues sí, amigos, esas fueron mis invocaciones del día de hoy. La verdad es que estoy triste porque no saqué a Tana. Porque saqué a la Edel gorda de mierda. Lástima. Pero bueno, no pasa nada. Algún día podré conseguirme a esa Tanita. Espero pronto hacerlo. Pues bueno, amigos, no tengo más que agregar. Espero que el video les haya gustado. Que les haya gustado bastante. Porque pues este video, la verdad, está un poco curseado. Pero bueno, si les gustó, por favor, dejen su like. Cuéntenme acá abajo cómo les fue. También pueden contarme cómo les fue en el Discord. Pasen ahí sus resultados completos. He estado viendo en la semana que la ha estado saliendo a la gente, pero pues me gustaría reaccionar también por aquí. Entonces, amigos, por favor comenten, dejen su like, chequen la lista de reproducción de Un Hombre Triste Invoca. Estamos tirando mucho estos días, vamos a tirar todavía lo que resta del mes porque todavía falta el CYL que ya vendrá pronto. E incluso vamos a ver si tiramos en otros banners. Entonces estén muy atentos al canal, suscríbanse para no perderse de ningún video. Pueden ser miembros del canal, ya sea volverse héroes o mercenarios. Si me apoyas de forma monetaria, amigo, puedo mejorar la calidad de estos videos o streams que ves para que los sigas disfrutando como lo haces. Si puedes disfrutarlos aún más, que así sea. También únanse al Discord más chafa que de todo fue en el internet. El link está en la descripción. Si se unen, probablemente dejen de estar menos chafa. Entonces espero verlos ahí, hermanos. Cuídense mucho. Yo fui Leoster. Nos vemos. Bye.